Ya se cansaron. Sí. Ya vamos a llegar ya. Hace niños. Está fuerte el aire, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Marlon. Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ahí, mira. ¿Paseando? No, fuimos al pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Ah. O sea, al pueblo, no, sino al cementerio. Ah, bueno. Ay, cansado, güey. Sentate un rato. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿Al cementerio, dijiste? A dejarle flores a mi hermano. Así es. Ya mero el año tal vez, ¿va? Ya casi. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? Así. Ya mero un año. Sí, pues, no, hombre. Paciencia. Sí. Pero, ay, Dios mío, ¿cómo cuesta y todo? Al llegar ahí, se pone uno triste otra vez y todo, recordar todo lo que vivió aquel y todo, pues. Ajá. Ay, pero de verdad, su situación de aquel sí fue duro, pues, porque... Primero se fue la señora, se quedó el nene chiquitillo. Sí, hombre. Lo tuvo que criar y ahora se muere él y se queda solo el nene. Sí, hombre. De verdad, yo algunas veces yo platiqué con él y él me dijo de que no podía soportar tanto así. Y ya ni siquiera se volvió a juntar con otra mujer, ¿verdad? No. Porque aquel dijo, sí, muchos. Y dijeron, bueno, ahora ya se murió la señora, ya los 6 meses, ya medio año, ¿no? Ya, así que justo es que busques otra tu mujer, dijeron, porque la comida y todo, pero él dijo, ah, no, dijo, ¿qué? Y si encuentro a alguien y si empieza a maltratar a mi hijo, mejor, yo me dedico a mi hijo, dijo, ¿y así algo? Ya creció el Freddy, ya. ¿Ya? Sí, estaba un niñito ahí feliz. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Dónde va a estar? Ahí con vos, me imagino. Sí, ahí está, pues. Ahí. Cuídalo bastante vos, Anacleto. Dedicarle tiempo. Tratalo como que si fuera tu hijo. Sí. Cuídalo bastante porque... Una tu manzanita. Oh. Siempre cargo algo para que ellos anden comiendo algo. Sí, ¿no? Pues. Sí, sí, amigos. Bueno, hijo. Límpienlo bien. Sí, chiquititos, pero bien dulces. Sí. El hecho de que no tenga su papá ni mamá, pues lo vayas a tratar mal, eso sí, pues, por favor. Porque mira, de verdad, ellos como, así como la edad que tiene él, si él tiene buena memoria, él siempre se va a recordar del trato que le dio. Lo tratas bien, esperas un bien con él. Lo tratas muy mal, ¿y por qué puede pasar? Sí, pues. Entonces,
yo sí de verdad te recomiendo, cuídalo, dale su estudio, dale todo el buen trato, así como tratas a tu hijo. Claro. Sí, porque no sabe uno qué viene más adelante, pues, verdad, pero esos son mis únicos consejos. Sí, eso sí. Muchas gracias por tu recomendación, amigo Camacho. Pues eso estamos haciendo. Incluso con mi señora, pusimos a platicar, le dije, nos pusimos en el lugar de él. Se murió la mamá. Se muere el papá. Que queda ahora darle bastante cariño. Yo sé que no es lo mismo que él sienta, pues, el amor del papá, porque él ya está consciente, como decís. Claro. Pero ahí sí que el trato entre él y mi hijo es lo mismísimo, su ropita limpia, los bañan, todo, ahí está. Sí, así es. Aunque ahora ya está un poquito tranquilo. Cuando murió mi hermano, nos costó un poco con aquel, porque se despertaba a medianoche y estábamos durmiendo, y aquel llorando. Nos teníamos que levantar, consolar y todo, hasta que se contentaba y otra vez a dormir. Pues, no, hombre, pues te vuelvo a repetir, cuídalo aquel. Sí, porque ni modo, igual ya su terrenito está a tu nombre, tal vez, digo yo. Ah, sí, ajá, sí. Porque así me decía tu hermano, no, todavía no hemos visto nuestra escritura y todo. Pero como que. Sí, porque yo tengo la escritura, la original de todo. Ah, sí, dijo él. Sí. Pero igual, ahí sí que sería un gran pecado, pues, digo yo, como lo ves, no darles lo que era de, digamos, de mi hermano. Sí. Ajá. Lo que le correspondía a él, a Freddy. Sí. Sí. Así es. Sí, pues. Nosotros nos vamos, porque está bueno. Como estos niñitos comen cada ratito. Ya que transcendan, ya necesitan sus alimentos. Ajá. Bueno, te deseo buen día. Bueno, Anacleto. Vaya, pues. Bueno. Bueno, pues, adiós. Bueno, Dios. Van guapos ya para la escuela. Ay, esos suéteres, ¿sabes? Ahí se portan bien, ¿oyeron? Bueno, sí. Se portan bien en la escuela. Solo salen, se vienen para la casa. No van a estar ahí. Quedamos a jugar en la calle. Ay, eso es dinero. Sí. ¡Anacleto! ¡Anacleto! ¿Qué pasó? El dinero de los nenes que ya se van a ir. Ah, sí. Sí, porque ya es tarde. Siempre hablas un poco despacio. ¡Anacleto! Si no me asustes. Despacio. Pero yo pensé que no estabas ahí cerca. Bueno, se portaron bien y se siguen portando bien, por lo tanto, 5 quetzalotes cada uno, ¿bien? Gracias. Bueno, mejor si a la hora del recreo no compran así todas esas golosinas con chile, o sea, que irrita el estómago. Sí. Ajá. Mejor compren frutas, ¿verdad? ¿Y qué llegan a vender ahí? Venden mango, manía, venden todas frutas. Ah, va, entonces frutas, por favor. Bueno, váyanse así. Bueno. Ayudan con cuidado. Adiós. Bueno, con cuidado, mijo. Bien talladito les quedó los cuerpos. Sí, bien talladito. Con su chalequito. Sí, bien. Vamos, vamos a la escuela. Sí, pues, ay, sí. Vamos para ver. Sí.
pasaron, ¿verdad? Sí. Por eso de subir en la camioneta. Oh, se durmieron un buen rato. Ah. Cuidado, cuidado. Pasemos, pasemos. Qué agüita más cristalina, ¿va? Sí. Mijos. ¿Qué? ¿No van a tomar un poquito de agua? No. Ese sí es agua pura del nacimiento, miren. Sí. Pues. Ajá. Bueno, vamos, mijos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Nos vemos. Ay, disculpen, me voy a sentar un rato. ¿Y qué, pastoreando? Sí. Ah, bueno. ¿Y ustedes fueron al pueblo? Sí. Ay, qué razón se escuchaba cuando vino el bus. Ah, sí, porque siempre bocina ahí antes de... ¿Sí, fue? Pues. Pare por ahí arriba. Y continúa para el otro pueblo. Sí. Ajá. ¿Y qué fue a comprar? Ah, sí, a comprarle ropa a mis muchachitos. Sí, pues. Así es como. Ya termina el año. Se acerca la Navidad, sí. Pues. Sí. Y si espera uno, ya digamos, ya cerca de la gente, ya no se puede comprar. Sí, mucha gente. Eso. En cambio, ahorita con tiempo, de una vez les compré sus camisitas, pantaloncitos y todo. Sí, pues. Ajá. Ya están grandes, ¿verdad? Ya bastante. Ya bastante grandes, pero. Oh, como que las últimas lluvias del año, ¿va? Sí. Sí, pues, bueno. Yo continúo otro ratito. Va. Bueno. Nos vemos entonces. Que le vaya bien. Vaya, pues. Ay, es buena gente de don Anacleto, ¿verdad? Sí, es muy amable. Sí, ¿le fue a comprar ropa a los niños? Sí. Incluso a Freddy, que es su sobrino, lo quiere como un hijo. Ay, ¿en serio? Yo pensaba que era su hijo. ¿No? Oh. Sí, y hay gente que ni quiere a sus propios hijos. Hay muchos. ¿Buen corazón tiene don Anacleto? Sí. Si allá en el rincón hay un señor que no quiere ni a sus nietos. Sí. Sí, he visto a don Anacleto allá en... Mientras más soplas, más humo hay. Sí. Está algo húmeda la leña, por eso. Ya lo apagaste otra vez. Ahí está ya. Ay. Buenos días, tía. Oh, buenos días, mi hijo. ¿Y mi tío dónde está? Ahí está. Ah, tío. Ay, buenos días. Días. Buenos días. Disculpa que no te vi. No, será que estoy arrinconadito. Ah, bueno. Sí. ¿Qué tal, cómo amanecieron? Adiós, gracias, bien. Ah, excelente, entonces. Sí, hijo, ¿y tú? Bien, gracias. Ah. Gracias, tío. Está buena. Desde que ayer regresé un poco. Ajá, regresé un poco tarde ayer del trabajo. Entonces quería platicar contigo, pero ya estabas durmiendo, entonces no quise despertarte. Sí, pues, pero fíjate que ayer me pagaron mi quincena. Entonces, yo les traía este dinero para que vayas a comprar ropa y le compres ropa a mi tía también, por favor. Ay, Dios mío. Pero mi hijo, ¿y para ti? No te preocupes, tío, yo la próxima quincena me compro mi ropa, pero este dinero yo ya lo tenía pensado y destinado para ustedes. Ay, Dios. Sí, pues. Y tenés que ahorrar, mi hijo, tenés que ahorrar. No te preocupes, tío. De verdad, ustedes han hecho mucho por mí. Entonces, también a mí me toca agradecerles, ¿verdad? Todos los buenos tratos que me han dado. Bueno. Sí, pues, tío. Ay, Dios. Ay, para mí, mi hijo, sí, este es mucho dinero. No, tío, ¿cómo vas a pensar? Si ustedes también ya hicieron mucho por mí. Dios mío, gracias. Sí, pues. Que Dios te bendiga a todos, mis hijos. Gracias, tío. Y sobre todo, que bendiga esas manos laboriosas y todo lo que hagas o lo que sembres te fructifique. Gracias, tío. No, pues, gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad? Pues, te has dado cuenta que me está yendo bien el trabajo. Y también te diste cuenta con nuestra cosecha de papa. Sí. Salió bonito entonces. Buenísimo, ajá. Por eso te digo, entonces, no se preocupe.
Y fíjense que no los voy a poder acompañar, pero lo que pasa es que tengo que platicar con mi amigo aquí en la cruz. Sí, pues, me hubiera gustado ir con ustedes para ir seleccionando la ropa que les gusta, sí, ¿verdad? También, pues. Sí, pues, pero tengo mi compromiso con este mi amigo, entonces, de hecho, ya voy un poco tarde porque quedamos a las 7 de la mañana en punto de vernos con él. ¿Y tu desayuno? Pues yo digo que cuando regrese, porque no me voy a tardar mucho con él. Ay, mijo, yo ahorita voy a preparar el desayuno. Sí, pues, pero yo creo que mejor voy primero con mi amigo. Ah, y luego regreso a desayunar. Ah, bueno, entonces está bien, voy a preparar ahorita y te lo dejo ahí a guardar en el traster. Y tu café aquí en el juego, para que no se te enfríe. Va, entonces, mijo. Está bien, me digo que para el almuerzo ya habían regresado, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Sí, lo vamos a ver qué vamos a traer nosotros. Ya solo para eso recalentarlo otro poquito acá y comemos todos. Claro, está bien, tío, entonces. Va. Entonces, bueno, mijo. Nos vemos más tardecito entonces. Vale, siempre pues, con mi... cuidado, ¿oíste? Bueno, bueno. Que te va bien. Dios mío. Ay, Dios. Mucho dinero, pero bien. Sí, mucho dinero, pues. Como que por ratos yo me pongo a pensar y digo, bueno, ahí sí que quiero. Pero igual, uno de estos días voy a hablar con él. Porque yo miro que aquí, miren que tengan dinero, miren que tengan dinero para tal cosa. Ay, yo sí, lo que él dice, no, si mucho me han dado ustedes, dice, pero si no ya, ahí sí que como que todo lo, ahí sí que el favor y todo que le hicimos de corazón, pues, como que él nos lo está pagando ahora y no es así, pues. No, no es así, lo que pasa es que él tiene buen corazón y es muy bondadoso con nosotros. Bueno, que sí, sea así porque sí. Que no sea que él se sienta así como que obligado a darnos dinero y eso no es, ¿verdad? No, como no, que no. Feliz estoy yo, que buen muchacho, sí. Trabajador y todo. Pero voy a buscar mi morralito. Ah, bueno, pues, señor. Démosle mejor, si no, sí, ya bien. No vamos a cachar nada también bueno en el mercado porque lo escoge la gente todo. Está bueno, pues, buscar tu morral. Bueno. Se va a hacer desayuno. ¿Cómo están ustedes? Aquí, miren. Sí, ando. Buenas tardes, don Camacho. Buenas tardes, Anacleto. ¿Qué tal, amigo Camacho? ¿Qué tal, qué tal? Regresando del pueblo. Ah, bueno. Pero siempre es cansadito. Ah, sí, está lejos. Sí, ¿y usted qué tal? Pues aquí. Chaporreando. Sí, pues, limpiando un poco, que crece rápido el monte. Sí, pues. Sí, pues, hay que darle su mantenimiento siempre, si no, se... Sí. Viene, se llena de monte. Y se ve bonito el camino así. Sí, limpio. Pues. Sí. Está bueno, está bueno. Así está la cosa. Lo fuiste un poquito al pueblo. Fíjate que no pudimos hoy. Teníamos que ir, pero fuimos aquí a aquí al monte, hasta allá arriba. Mm. Donde el nacimiento. Ajá. Entonces fuimos a limpiar el tanque porque ya estaba sucio. Entonces lo limpiamos, y ahí nos agarró el tiempo ya, ¿no? De sí, plano pues. Hasta mañana, pues solo que. Ahí sí que. No es lo mismo como hoy, pues, que es día de plaza y claro. Venta de todo, pues. De todo. Sí. Ah, uh-huh. Ah, bueno. Sí, ah, pues, bueno. Y ustedes, sí. Igual, pues, ahí sí que fuimos un ratito a hacer las compras y todo. Eso. Un poquito de ropa para mi señora, para mí también. Sí, pues. Sí. Sí, precisa. Sí, bastante. Uh-huh. Bueno, pero ahí sí que... Más que todo, yo lo. Ahí sí que igual, ya se cansa, ahora dije, tal vez no salgo, dije, pero. Mi hijo me digo, pero yo. Ahí sí que, así honesto, así le digo, pues. Pero la verdad es, mi sobrino. Uh-huh. Nos dio un dinerito. Ah, vieras, Camacho. Qué responsable salió el muchacho con nosotros.
cuida bastante de uno. Es un, hijo, yo voy a hacer tal, mando. Ah, sí. Espérate, espérate, papá. Te compras una tu agüita. O se compran algo, o come algo. Buenísimo, muchacho, hombre. Pero Anacleto, ese es el trato que le diste. Si lo criaste bien, pues esperaste un bien y ahí está. Uh-huh. Ahora, ahí sí que ya le corresponde a él cuidarlos a ustedes. Y es consciente también, ¿verdad? Porque igual te recordás aquella vez que te dije cuidar. Cuidalo vos, Anacleto. Porque, ni modo, los niños nunca se les olvida nada, pues, ¿verdad? Máximamente ahorita ya es un hombre aquel. Sí. Y se recuerda de todo el trato que le diste. Sí, pues sí. Sí. Gracias por el consejo. Otras personas también me dijeron, se quedó tu sobrino contigo. Sí, le digo, estaba con nuestro cuidado, porque también no solo yo, también ya pues. Sí, pues está bueno, cuídenlo, cuídenlo, ¿no? En lo que crece y todo. Y ahí está ahorita, pues. Sí. Y vaya que ahí sí que está aquel con nosotros, porque si no, ¿quién nos cuida? Porque mi hijo, el Marlon, aquel se fue a vivir al pueblo. Entonces sí es cierto. Sí. Sí, pues había yo escuchado que parece que se consiguió una su mujer allá en el pueblo. Sí, pues. Y se llevó atrás y nosotros, imagínate si solo ahí sí que él hubiese estado con nosotros. Se fue tras la mujer. ¿Quién con nosotros ahora? Pero ahí está mi sobrino. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Como digo, ay, me pone a veces mucho que pensar porque ya ni se recuerda aquel de uno. Rara vez que viene, pero solo un ratito. Vaya, papá, vino un rato, bueno, mamá, adiós. Y se va a ver. Sí, pues. Más aquel, como que cuidando ya a sus suegros y todo allá, pues. Y sí. Ya nosotros quedamos en el olvido, pero como digo, pues, que a Dios gracias. Y sí que mi sobrino. Sí, pues, qué bueno. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Ah, bueno. Entonces, mañana al pueblo. Sí, mañana, mañana. Sí, pues. Vamos a ir a ver. Este poco de compra ahí para las cosas ahí para la cocina. Eso para uh-huh. La semana. Sí, pues. Sí, pues. Sí. Ah, vaya, que te pregunté porque igual veníamos platicando con ella. Tal vez mañana lunes me voy a ir con Don Camacho. Pero si no vas a estar, pues mejor pasado mañana vengo contigo. Ah, bueno. Sí, o pues, no, tal vez de una vez ahorita. Ay, perdona. Ah, bueno. Y no sé qué tal de tiempo estás para el día sábado. Sábado, sábado. Pues bien, estoy libre. Ah, bueno. Ajá, ¿para qué sería? No, para pedirte un favor. Ajá. Sí, obvio, yo voy a reconocer tu día y todo, pues. Uh-huh. Lo que pasa es que voy a heredar a mis dos hijos. Ah, bueno, bueno. Entonces necesito a alguien en el caso tuyo. Le atinas bien, bien a lo de medir terrenos, cuadrar y todo. Sí, pues. Y tienes los materiales como cadena y todo eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, para que me ayudes para, digamos, medir bien bien el terreno. Tengo 80 cuerdas, 40 para cada uno de ellos, tanto para Freddy como para Marlon. Sí, pues claro. Ajá. Ah, sí. Sí, pues sí, está bien, porque la verdad ya lo estarías asegurando todo, pues. Sí. Ajá. Aquí la vida no lo tiene uno comprado. Exacto. De repente le pasa algo a uno, pero al menos ya están bien hechecitos los papeles. Claro. Sí, pues, sí, pues. Sí. Ah, entonces vas a heredar a Freddy también. Sí, oh, sí, así que él salió prácticamente como mi hijo también. Ajá. Ajá. Sí, pues. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, bueno, pues entonces, de verdad, ahí sí que antemano yo sí te felicito, vos, gracias por tomar esa decisión, pues, ¿verdad? Porque de igual manera, a pesar de que Freddy no es tu verdadero hijo, pues, lo estás tomando como que si él lo fuera, pues, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ah, no, es que de verdad salió, pero buen muchacho y responsable. Uh-huh. Entonces, agrado, quiere agrado. Eso sí, sí. Claro. Pues, ahí sí, sí que, y con la herencia de Freddy, o sea, lo que era de su papá de él. Ah, eso es aparte. Ah. Sí, bueno. Como eso era ya de mi hermano, pues, prácticamente. Entonces, yo estoy hablando de lo mío. Ah, ajá. Bueno, bueno. Así es. Bueno, entonces, de verdad, los felicito por haber tomado esa decisión, pues, ¿verdad? Y como ahí sí que principalmente yo los felicito por haber tratado bien a Freddy, porque yo por lo que veo, él también es agradecido con ustedes, porque sí. Ahí anda con ustedes, ahí. Sí. Llegó a
hacer como que si fueran sus verdaderos hijos. Así es, pues, ajá. Sí. Sí, pues. Entonces, el sábado, entonces, vengo a traer el plan. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno. ¿A qué hora sería? No sé, es que por mí mejor si empezamos temprano. Tempranito, sí. Ajá. Sí, pues. No sé, aquí. Llueve. A las 6 dejémoslo. Ah, bueno. Va. ¿Está bueno? Va. Bueno, mis amigos, estamos ya terminando con un nuevo cortometraje. Una historia basada sobre la vida real. La vida de un huérfano. Esta vez un claro ejemplo para todas aquellas personas que cuidan de un niño que no sea el hijo de ellos. Mis amigos, si se han dado cuenta, lo que siembras, eso mismo cosecharás. Siembras amor, mañana recibirás amor. Así que, si te gustó el video, te invito a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Que Dios te bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.